Un juego de Roblox que me encontré mientras estaba esperando que pido subir se llama Imagen Demo. ¿Y qué se trata? Pues es un juego de terror que estamos en una casa tipo historia. Obviamente que tenemos que explorar el lugar y conseguir pistas que ha pasado ahí. Y pues bueno, pasaremos el juego. Espero que disfruten el video y nos vemos. ¿Cómo está? Aquí estamos. ¡No! Video. Es un nuevo juego de terror que ya la jugué una vez. Y bueno, pues haré una serie de esto. Por lo menos solo han sacado dos capítulos, que es el primero, obviamente, y el segundo, que no lo he terminado. Me terminé primero con un amigo que me encontré aquí. Si se... A ver, tengo que ver que no haga machinario. De este juego. Pero bueno, ya queda. Comenzamos. Capítulo 1. Un amigo del infierno. Espero la habitación está. Uy. Vamos a ver. Ah, parece el juego está en español porque antes que jugué este juego, el juego no está en español. A que eso me agrada un poquito. Bueno, ¿qué hay que hacer? Pues bueno, pues espérate, primero. ¿Qué es este? Me lo voy a poner. Agarrar una moneda que no lo veo útil porque. Hay que explorar la habitación. Por mientras que agarra cosas como esto. Llave. ¿Puedes encontrar llave? Sí, esto. Pues hay que entrar. El objetivo. Es. Ok, no puedo entrar. Bueno, alguien toca la puerta. ¿No? Bueno, ya. Ok, veamos. Abrimos esto. Vamos. La demencia de Dor parece empeorar. Ya no se acuerda de mí ni de los niños. Marty dice que ha estado actuando raro a su alrededor, que solo la mira por largos periodos de tiempo. Andrés, ¿bien? Bien, el objetivo es entrar aquí al sótano. Bueno, como no tengo la llave, hay que hacer unas cosas. Bueno, yo ya me evito, ya me lo terminé con una tipa, que ya no se conectó. Lamentablemente. Esto no va a ser como linterna, pues no hay que usarlo un montón de tiempo si no se nos agota. Hay que explorar, si no marcó, la habitación está es aquí. Y no me gusta que esté oscuro, que voy a poner la luz. Tiene un bañito. Cerramos esto. A ver. Uy. Ey, ey, ábrete. Bien, ¿qué es? A ver, veamos. Está hablando con Jack. La otra mañana dijo que había ido a algún camino por el ático en medio. Camino del ático en medio de la noche. Me ha estado poniendo muy paranoico con todo lo que ha estado pasando, Andrés. Espero que lo hayas dicho bien. Bueno, pues, pobre Andrés. Que agarramos dinero. Pues no hay nada interesante, ¿no? No, no hay nada. Pues salgamos. Por el momento no hay nada interesante. Hay que seguir. Prendemos la luz como siempre. ¿Le di yo? Ok, espérate. Ah, coño, yo prendí la luz del otro lado. Ok. ¿Hay algo? A ver, leamos. A ver. De trigo, de. No sé qué se dice, qué más. En viaje de recoge cuando. Ok, probablemente ponga un titulito aquí, ya traducido. Ok, sigamos. A ver. No, mucho ese sonido. Ok, hay que explorar más de la casa. Ver. En la puerta. Y. ¿Qué es esto? ¡Viva Jesús! Alabanzas a nuestro Señor. Agárralo, coño. Coño, eso no puedes agarrarlo. ¿Estoy lleno? No, no estoy lleno. ¿Hay otra carta? Me desperté esta mañana con la policía en la puerta principal. Ahora está interrogando a Doherty sobre los asesinatos de la familia Jones. Andrés. Ok, es el mismo que describió abajo. Bueno, no, tiene que. Ok, pensé que apagué la luz. Veamos que hay aquí.
La madre. Ábrete, coño. Luz primero. Ahí está. Termina por aquí. Por mi dinerito. Más dinero. Ah, no, esto ni la llave. Lo que quita la llave de electricidad eléctrica. Ok. Comencemos. Ok, el objetivo es explorar la casa. Ok, pues exploremos. Uy, no me gusta ese pasillo. Lucecita, gracias. ¿Y eso qué hace? También luz. ¡Ay! Que se alumbre todo. Ese contenido es para el capítulo de Dorothy. Ok, es el segundo capítulo, pues. No me gusta que el lugar sea bien. Luz. Perfecto. Ay, bajemos el sótano. ¿Aló? ¿Vamos a esto? ¡Chingada madre! ¡Vámonos de aquí! ¿Soy yo? Oh, madre, todo borroso, güey. Yo ya me pasé este juego, no sé por qué chucha me está dando miedo. Bueno, eso ya, bueno, eso sí ya fue mucho tiempo. De imagen. A ver, ¿qué es esto? ¿Quieres compartir? ¿Qué? No sé qué verga me va a ayudar eso, pues no. No lo voy a comprar. Vamos, las moneditas. Bien, ya está muy lleno. ¿Sí? Sí, ya está muy lleno. No me gusta este pasillo. Van al mundo. La puerta cerrada, necesitas mayor el garage. Tampoco nos abre. O sigamos. No sé por qué me metió un jugador solo. Si se supone que hay una sala y puedes meterte con demás. Pero ya qué. ¿Qué se va a hacer? Hay que pasar a esto solo. Ni modo, Dios quiso esto. Bien, probablemente este video lo vean el día martes o el día de hoy. Pero probablemente lo suba el martes. Porque pues, terminando lo que dura este juego y que para mí ya son las 6:48 de la tarde. Creo que lo voy a tener hasta hoy, pero muy tarde. Creo que es la mejor forma que tengo que hacer. Creo que ahora hay que ir a la cocina, si no me creo. Tocar. Sí, tocan. Toca la puerta. Antes, si nosotros intentamos entrar al sótano, obviamente no va a decir, no podemos porque no tenemos la llave. Esta puerta cerrada ni está ni el sótano. ¿Y dónde se consigue la llave? Pues ni puta idea. Joder, no le... Es que ni hasta yo recuerdo dónde conseguir. Mira, un huevo. Conseguimos un huevo. ¡Viva Jesús! Está aquí porque... Pinche fantasma, se pasó mamona. ¿Aló? ¿Llave? No la puedo agarrar. Ya al sótano. Bien. Igualmente veamos qué hay aquí. Quitamos esto. Quitamos esto. Bien, quítate. Ok. Abrimos la. No sé qué es ahí. Lo abrimos. Como justo tenemos la puerta del sótano. Obviamente ese debe ser el sótano, que antes de entrar. Corremos y abrimos esto. Eso. Ok, vamos por acá. ¡Aló, puta! ¿Quiere que te la ponga? ¿Quiere que te la ponga? Oh, no, sangre. ¡Oh, Turus! Ay, sangre. ¿Por qué mierda? Un juego que me dice que va a pasar. ¿Qué va a pasar? Se me está poniendo el pelo de gallina. Mimo. Me chupo un huevo para acá. Es mala idea seguir la sangre. A que no sé qué pasa si seguimos la sangre, pero igualmente no la seguiré. Ok, me lo juego en una. En...
¡Ábrete! Chingada madre. ¡Ábrete! ¡Ah! Pues ábrete. ¡Ah, madre, güey! ¡Abre! ¡Ah, chingada madre! Ya entro, ya. No, me encerré el baño. No, 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 no. Vamos, 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 vamos. No, 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 quédate. No. Ay, volví. ¿Qué estás haciendo, cobarde? Tienes que ir. Ah, tengo que restaurar la energía. Ah, ya qué. Primero voy aquí, donde hay los. Ábrete, ábrete, ábrete. Gracias. Ven aquí. Ah, huevo, hay que pasar donde está ahí, ¿no? Ah. Yo pensando que venir a esta casa fue mala idea. Bueno, ya que toca, hay que jugarnos. ¡Aló, fantasma! Soy tu amiguito, ¿recuerda? Somos amigos, ¿no? Para el abrir. Fantasma, recuerda, wey, soy tu amigo. Ok. Bien, el tío. Padre nuestro, ¿dónde estás? ¡Ah! Ay, puta madre. Wey, esto fue una señal de que encuentra más pistas en la habitación de Stacy. Ay, no es por ser mamón, por dónde verga la habitación está ahí, güey. Chingada madre. Para otro. Y agarra otra, bien. Bien. ¿Y dónde verga la habitación está ahí, güey? Ay, que tampoco no me importa su puta vida, güey. Y está ahí, güey. Creo que la está ahí la fantasma. Uy, como que hay algo ahí, ¿no? Todo, 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 todo. Agarra dinero, agarra dinero. Chingada. Joder, qué foto más fea. No es por ser mamón, pudo esa foto está bien fea, güey. Está horrible. Más cosas feas, ábrete. Abierto. Yo escuché pasos. Bien, nueva habitación. Oh, es el garage. Bien, pero vamos a la habitación de Stacy. Corre, 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 corre. Ta, ta, ta. ¿Aló? Vengo a carrucas. Tal vez va algo aquí. Oh. A ver, no hay que ser inteligente para saber que algo no va ahí, ¿no? Esto. Bueno, igualmente, probablemente de lo esperado, esto vaya a ser lo más rápido, güey. Porque ya sé qué hacer, güey. Aquí literalmente lo que estoy haciendo es lo más rápido que pueda, güey. Ya en el segundo capítulo que es este, ya probablemente no sea, no lo haga más rápido porque ahí sí ya no me sé qué hay que hacer. Obviamente, pero tenemos la ventaja, güey. Tenemos vatos aquí y probablemente yo haga más cosas que yo. Obviamente, si hacen más cosas que yo voy a intentar mínimo entrar a los lugares que yo entren para que tengan video. Si es que me toca otra vez estar solo, probablemente tarde 5 años, porque no recuerdo pasar mucho tiempo ahí. Ok, otro huevo. Es una T. ¿No sé qué la T? A ver, la T la agarró mi compañera, nunca vi dónde lo agarró. Porque no tengo la mayor idea.
Es que debe que ser eso, güey. No, a mí no me engañas. O para eso, para ser mi personaje no es eso. A que no sé qué es. No, no sé. ¡Ah! ¡Sorretrol! Ya ponemos esto. Se cayó un cuadro. ¿Qué es esto? Un ente y una niña. ¡No! ¡No! ¡Padre nuestro está aquí! ¡Padre nuestro! ¡Padre nuestro! ¡Viva Jesús! ¿Viva Jesús? ¿Jesús está con nosotros? ¿No pasa un ente, güey? Que falló algo y como... No sé por qué, pero como que no sé, señala aquí, ¿no? Ah, que será aquí. Lo que él, ¿qué? ¿Lo que él, qué? Yo no sé decir, que me acaba de decir, güey, lo que él, ¿qué? A ver qué hay aquí. Bajamos. Sigamos bajando. Esperen. Deja hablar. No. ¡Ah! A mí se me hace que lo más inteligente no hay que ir donde fue ella, ¿no? Bueno, hay que ir donde fue ella. Esperen, pero. Spirun, papá, tío, Spirun. No hay nada aquí. Tornillos. Una puerta. A ver. ¿Qué es esto? ¿Qué es aquí? I'm detrás de ti. Me voy. No, adiós. Yo me despido aquí. Adiós. Ay, joder. Joder, hice una estupidez. Boté mi audífono como si no, bueno, ya queda. No, sí. A ver, hermosa, ¿cómo estás? Achilla tu vestido, ¿no? Sé que estás ahí. Me estás viendo, güey. Sé que estás esperando que haga un movimiento falso, güey. A ver, yo estoy aquí, güey. Pero no. Pero no me voy a mover, güey. No, no soy pendejo, güey. No, soy idiota, güey. Si fue por mí, si yo tuve un Jesucristo, Jesús aquí, puta, lo tiro en la cara y pa, termina todo. Porque como tengo que pasar ahí y me comen puto muerto, o sea, ¿qué pasar qué? En una, en dos y en tres. La puta. ¿Qué es esto? Coño, agárrala. Agárrala. Es que, pa, también estamos nosotros, estamos ahora. Ahí está. Cogí la llave de Stacy. No, capaz. No me queda entrar a las otras habitaciones que no te ganas. Bueno, es tú, Daisy, gracias por esto. Okay, ¿qué es esto? Ah, no, amigo, no me obligues. No, ¿me pasa eso yo? Amigo, me estás obligando. Gracias. Sí, creo que esa ya misteriosa que es donde hay que llevarle. No sé quién era ese vato, pero F para él. Puta, es una malparida. ¿Cuál? Aquí no. No, amigo, me quedé trabado. Corre muy mejor. Yo le he dicho que no, nunca he sido fan de los juegos de terror. Venga, madre. Nunca me ha gustado jugar a juegos de terror. Y ahora mismo no sé por qué lo estoy diciendo si no, no soy fan de estos juegos.
Creo que me gusta subir. What the sacrificio, 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 sacrificio. Ah, amigo, amiga, ya sé que va a haber un susto. Amiga, a mí ya no me toman por pelo, güey. Amiga, ¿estás bien? ¿Qué verga, güey? ¿Qué es eso? ¡Padre nuestro! ¿Dónde? ¡Ojo! ¡Somos nosotros! ¡No mames! ¡Estamos calvos! I'm running for... Iré corriendo por ti. ¡Ah, no mames! Daisy, no mames, ¿qué verga te hice ahora? No, en serio, Daisy, ¿qué verga te...? No, yo no pienso pasar ahí. Espero... No pienso pasar donde me iba a matar. Taratatan. ¿Qué hace? Bueno, lo que dije. Pinche Daisy, quítate la verga, gracias. No va a perseguir. Pues sí, ni modo. Pinche Daisy. Va, no te faltarán para calzarme. Mira, humillando fantasmas. Ah, sentarte, ma pedazo malo. Y pinche malo. Sentarte, pero se lacra. Cuatro asientos para una familia, como el sonido corto a través de la carne absorbida de la crujiente de la madera. Bien. ¿Y ahora qué hay que hacer? Buscar unas cartas. Sí, como escucharon, buscar unas cartas. Por mientras que Daisy nos persigue. Y ahora mismo me cago en mi muerte por cerrarla porque ahí justo tengo que ir. Ok, ahí están unas de las cartas. Para ¡ah! Bueno, pues ya ve que no da miedo ya porque pinche vida que te acaba de quitar. ¡No! ¡Me encerré! ¡Ah! Toma, me dice. Los hombres se respetan, ¿sabías, cabrona? Me va, baile troleo, baile troleo. Troleada, hermana. Bueno, me está quitando vida. Uy, tengo que dejar de ser estúpido. Cerrar, cerrar. ¡Pinche hacker! ¡Respeta las reglas! ¡Ah! ¡Te troleé! ¡Puta! Ahora mámele. Ok, no, eso ya lo leímos. Bien, ¿a qué es esto? Bajando las escaleras en el aire polvoriento, hay una lona con un resplandor ominoso. Técnicamente nos queda una explicación de mierda. ¿Ya qué se va a hacer? Vamos por aquí. Era lo primero que tenía que hacer, porque como soy todo un traje, no fui para allí. Y... ¡Otra vez! Quita la carta. Un tramo de escalera puede ayudarle a alcanzarlo. Una habitación llena de herramientas se abriga. Detrás del cofre hay un secreto en oscuro. Bien, ahora hay que ir al garage. Obviamente fui justo ahí porque pensaba que ya era, pues me lo que tenía que ir por las cartas. ¿A qué vamos? Corriendo, obviamente. No mames, dice, ¿cómo verga llegaste para acá? ¡Puñetas, si te cerré! Ah, ya que tú ves un Spirum. No sé cuándo ves un Spirum, pues ya mejor me callo si no sonar tarde. Pasaría frente a ti, po. Ya estamos llegando a la habitación de la herramienta. Ok, vamos a darle. Ábrete, coño. ¿Paso yo, eh? Paso sin esperarte. Ok, montones de mierda esas y tenemos algo aquí. Una llave. Ok, es el llave de la baña. Bien. Ta, 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 ya llegamos, a ver. Bien, lo que no me doy cuenta es que un fantasma. Aparte de si sufrió, no, o sea, algo de daño que no sabemos nosotros. O bien, no creemos que seamos su padre. Aparte, somos un tipo de detective. Entramos a esa casa. Para explorar qué pasó. Ok, vamos a abrir. ¿Aló? Daisy.
Stacy, digo. Tu mentero está. No, está muerta. No, Daisy. ¿Qué chucha hiciste? ¡No! ¿Quién verga es este? Un destino mediocre. Haz completar ese capítulo. Ve a la puerta principal para salir o tomate tu tiempo y vaya alrededor. Pero ya terminamos. No sé quién verga es este, güey. O oh, Stacy, ¿por qué verga? ¿Qué pasó? Pero ya terminamos el juego. Ya, esto fue todo. Bueno, pues, conclusión, Stacy murió pues, con esta mierda, se suicidó con un fantasma, es el fantasma que vemos que nos persigue. Este creo que es el mismo que vimos al sótano, le pusieron 3 cuchillos y ya nada más. Pues bueno, terminamos, vamos afuera para despedir.